Soy Jessica Pereira y voy a estar en las donaciones, pero antes voy a contar el chisme que me está metiendo con Alexandra. Mientras tanto, nuestra amiga Alexandra está, mi amor, llevando donaciones. Jessica Pereira está, mi amor, mandándole fuetazo. No, mi amor, ella está organizando su telemaratón. Su telemaratón, ok. O sea, vale. Que tranquilo, que por ahí no. Jessica Pereira en su programa El Punto de Jessica dijo. No, Jessica en Punto. Okay. Jessica Pereira en Jessica en Punto dijo, o sea, Alexandra, tú puedes sentir mal porque... Es normal que si la gente te ve en la calle de repente diga, chama, Naguara. O sea, qué diferente es Alexandra lo que tú ves. Y es normal que te fotografíen, no te puedas sentir mal. Fin a la hipocresía. Y entonces viene entonces Alexandra por allá, no le tiren piedras a la luna. ¡Yo soy la luna! ¡Eres una hipócrita! ¡Eres una hipócrita! ¡Te vas de los lugares por las puertas de atrás! ¡Te botan de los sitios! ¡Eres una deportada! ¡Ajá! El bochinche lo inicia la fotografía en el aeropuerto. Exactamente, que donde, publicó la Bernie. Sí, que publicó la Bernie, donde ella está vestida con una ropa roja y se ve. ¿Qué tiene de raro y diferente a las fotos de Instagram? Las piernas muy gruesas y sí. La cara derretida. De resto okay. Se ve igualita. No, pero, o sea, yo no entiendo. Uh-huh. Esa foto no está tan mal. De verdad que yo estoy sorprendida con la actitud de Alexandra. Yo no sabía que ella era así, tú. O sea, sí, pero... y esa maldita inseguridad de esa mujer. Entonces, lo más lindo es que quiere comparar esa foto natural. Entonces, dice, mire, para que vean que sí. Mi cara no es así. Una maldita foto. Mira, con pila de salieron cámara, esas fotos. Salió un video donde Alexandra, mi amor, se enfrenta a la persona que, según ella, le tiró las fotos. Pero pues todos los programas lo comentaron. ¿Y qué dijo Jessica? Óyeme lo siguiente. Se le yo, ve bien. Como es jueves de recuerdo, conseguí un par de fotos también, donde ella en una ocasión estaba haciendo una sesión fotográfica y armó un lío porque se filtraron las fotos y también dijo lo mismo. ¡Fueron retocadas! ¿Cómo? ¡Mía! Esta, ¿se acuerdan? Ay, more, ¿qué yo eso? Recuerdo eso. Esta fue la foto que ella subió en su Instagram y la siguiente fotografía... Era la original. Fue la original y ella dice... ¡Fui víctima del Photoshop! No, mira, yo te voy a decir una cosa. Es lo mismo. Lo que pasa es que cuando tú te vas a tirar una foto, tú posas, ¿tú entiendes? Y ahí ella está como descuidada. Pero me dicen, mi amor, que ella iba a demandar un dueño de una piscina. ¿Ustedes saben por qué? ¿Y por qué? Porque, mi amor, ella se tiró la foto al lado de la piscina. Ajá. Ella arregló su foto y no arregló la sombra del agua de la piscina. ¡Ajá! ¡Por favor! ¡En la foto ella salía así! ¡Y en la piscina salía así! No, en realidad, ella no es lo que sale en Instagram. Definitivamente, yo la vi en persona. Ella es llenita. Como que parece que... Se ha hecho como muchas cosas en la cara. Y la cinturita así. Vamos a ver el video que dijo Lapito. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Jessica? Vamos a ver primero el video que dijo Lapito donde está persiguiendo a la mujer que le hizo la foto. Acá. Tíralo. Tú lo hiciste por bien, Pero yo te dije que no. ¿Y por qué tú lo hiciste? Pues tú me grabaste, me hiciste fotos sin mi autorización. Entonces, tú lo hiciste por bien. Pero yo te dije que no. ¿Y por qué tú lo hiciste? Pues tú me grabaste, me hiciste fotos sin mi autorización. Entonces, tú lo hiciste por bien. Pero yo te dije que no. ¿Y por qué tú lo hiciste? Pues tú me grabaste, me hiciste fotos sin mi autorización. ¿Por qué tú lo hiciste? Porque tú me grabaste. Porque tú... ¿Porque te gusta Moza? ¿Cómo tú me haces eso? Porque soy Tinda Lisa. ¿Por qué tú me tiras la foto? Por eso te fotografía. ¿Por qué me tiras la foto así? Y al final dijo, no me tiren piedras. Señora, ella estaba llorando. Ella se escucha, como que estaba llorando. ¿Sí? A una artista mexicana le pasó señora, más o menos lo mismo. Señora, llorando por ese disparate. Y a la artista mexicana persiguió a quien le hizo la foto y dicen que Alexandra está copiando a esa mujer por sonido, ¿no? Mi vida, tengo que decir una cosita. No, lo creer. Subí en mi página, mira. Y te lo robé. La ex de Lupillo Rivera es influencer en México y ella hizo hace como 2 meses casi la misma situación. Que le estaban tirando una foto, ella enfrentó a ese paparazzi, mi amor, y miren lo que sucedió. Acá. ¿Por qué me estabas grabando? Oh, my God. Yo te vi que me estabas grabando, nada más te pregunto para qué. ¿Por qué tú me grabaste? Enséñame, pues, tu celular, pues. You know, I'm just gonna come back later. Because my other lady is... Cuando tú ves que tú tienes siglo que no pega una, eso sí, tú eres eso. Capaz de salir sin peluca. Lo hiciste por bien. Pero yo te dije que no. ¿Y por qué tú lo hiciste? Pues tú me grabaste. El parecido es impresionante entre ambas situaciones. Pero espérate, yo te voy a decir una cosa. Yo no puedo creer que Alexandra vio la de México y la copió. Estamos acostumbrados a que ella copie la foto de todo el mundo. Ajá. La foto de las influencers.
pero bárbara. Hasta las acciones. Le va a copiar el sonido, desgraciada. Diablo, pero loca, pero tú eres la más monstruosa. Hay que hacerle reverencia. No. Tú eres la más completa, Alessandra. Ella se ha dado. Alessandra, sin ti, segundo este paquete. Entonces, mi vida, en base a toda esa situación, mi amor, las fotos, los videos, Jessica Pereira dio su humilde opinión. Ajá. Mi amor, y se la comieron con yuca. Es así. Sí, miren, porque lo que dijo Jessica Pereira tampoco fue como la gran cosa. Claro. O sea, yo creo que o ella es muy estúpida, o en verdad está buscando sonido. O no lo vio y se lo contaron. Porque es que la situación no es algo tan grave como para que ya esté tan desbordada. Vamos a ver qué fue lo que dijo Jessica, porque esto desencadenó una serie de dimes y diretes donde se han insultado, han hablado de mujer deportada. Se creó una atmósfera. Un polímero en el cerebro. Jessica, ¿qué tú dijiste de principio? Acá. Si tú lo que expones en tus redes es que tú vives viajando en avión privado, que todo es caro, cuando un seguidor te encuentra en el aeropuerto así y tú siempre has fronteado con que tú estás diferente, dura en un avión privado, es normal que se lo manden a las páginas de farándula. Claro. Es la percepción de lo que tú proyectas con lo que el seguidor que te vio en un aeropuerto de repente, no tan bonita, no tan arreglada, dice, pero esta no es la misma que yo veo en Instagram. No, ella lo que... Si tú lo que expones en tus redes... Señores, este es el punto de vista de Jessica Pereira, y es de verdad. Cómo un fanático que no conoce un artista se sentiría al verlo en la calle diferente a como lo ve en Instagram. No, es lo mismo, mi vida, y como lo dice Jessica, un ejemplo, tú estás acostumbrada a decirle al público a través de tus redes que tú viajas en vuelo privado, cuando que estás en salón VIP, que come fabuloso, mi amor, cuando te ven en clase económica, casi en el baño metía, mi amor, en un avión, entonces... Ay, señores, pero es que nadie puede sorprenderse, porque que ahora mismo, ¿quién no se hace Photoshop? Señores, eso ¿quién, es verdad. ¿Quién no edita la foto? Es verdad. Eso es montaje, lo de Alessandro es montaje. Muy feo. Mira, te voy a decir una cosa, hasta con tu tarjeta de crédito, tú puedes ir al salón VIP. Hasta con una tarjeta de crédito black que tú tengas. Y fingir que eres fabulosa. Uh-huh. No, exacto. Y ella estaba ahí en el medio. Esto fue montado. Pero, okay. A ese video, Alexander le responde con este mensaje. Con una historia. Si la que te critica... No, léelo bien para que se entienda. Si la que te critica... Está que da, uh-huh, es deportar. Ay, la botan de los trabajos. ¿Cómo? Acostumbra a salir por la puerta de atrás y no puede viajar. Entonces, la crítica no cuenta. Ay, mi amor. A mí, particularmente, Alexandra puso ese mensaje. A mí no me cayó la puya. ¿A ti te cayó? No, ¿A ti te cayó? No. ¿A ti te cayó? Ay, no. Sí. Mi amor, tú eres deportar. No. Tú no, te has ido por detrás de los negocios. ¿Eh? No, no me cayó. Jessica Pereira, amor, cogió la puya. Mira, ella misma. Mi amor, espérate, es que sea ella. Pero por eso. Ese, o sea, lo sabemos. Jessica Pereira entonces responde con este otro texto, por favor. Acá. Tíralo. Que, ese no me gustó. Jessica, que nunca se ha inyectado biopolímero, dice. No, ya lo inyectaba también. Cuando el biopolímero migra al cerebro. ¿Cómo? ¡Ay! El biopolímero se lo sacaron a Alexandra Colón. Lo que pasa es que ella tiene el biopolímero, pero no ha migrado. Pero entonces, mi amor, Jessica no es que hable mucho, pero tira su veneno fuerte. Sí, mi claro. Amor, ella. Y como ayer que era pero día feriado. Pero después de esa rellenada que le dio a Alexandra, algo tiene que poner. Sí, como ayer era día feriado y Jessica es la esclava Isaura, no le dio vacaciones a la gente. Para ir a responder a hizo el punto de Jessica, para ir a responder no nada más. Ay, sin no. Respuesta. Es verdad, tíralo. Si te quieres ir a lo personal, pues qué bueno, te dejo la batalla para ti sola, porque pelear con personas que no tienen nada en la cabeza es como aburrido. Como que hay que irse a lo personal igual, porque ay, no hay madre. Nada. Para mí, responde, si la que te critica está quedada, es deportada, la botan de los trabajos, acostumbra a salir por la puerta de atrás y no puede viajar, entonces la crítica no cuenta, pero parece que te afectó mucho. Yo lo que dije es, lo que muchos de nosotros vemos cuando tienes en la mano una foto de una persona que de repente no está tan arreglada y no está nada, y estoy diciendo, te están criticando, mana, porque no te ves igual. ¿Y cuántas fotos de todos nosotros nos han tomado sin permiso? Claro que sí. Feas, porque no siempre estamos uh-huh. arreglados subiéndola. Pero creo que tu comentario con mucho dolor demuestra lo insegura que eres, mana, como mujer. Y lo es que no quiero como faltarle respeto para no caer en la misma página que ella. Primero, no soy deportada. Lo primero. Lo segundo es que en el caso de extremo a extremo yo puse la renuncia, solo para que lo sepas. Y en Alofoque también. Salir por la puerta de atrás, yo quiero saber a qué tú te refieres. Tener un nuevo proyecto donde yo le doy fuente de trabajo a muchas personas. No creo que eso sea denigrante como nada. Pero como ella a lo mejor entenderá
que burlarse así es bueno, que hacer otro tipo de cosas es bueno. Y en el caso tuyo, Alexandra, yo no me referí a ti ni de manera despectiva ni de manera personal. ¿Te quieres ir? Cae a piso, mi amor, porque no vamos a hablar de Jessica toda la tarde, mi hija. A mí lo que me gustó, mi amor, es que Alexandra estaba viendo el programa en vivo y le mandó a apagar la luz. Yo te voy a decir algo. Mi opinión, que para una persona no tener una capacidad intelectual ni tener un uso de materia gris, yo creo que tú le dedicaste demasiado tiempo. O sea, hablaste tanto que hasta la luz se te fue. No, 20 minutos. Lo que pasa es Barbie, espérate, Tamara. Sí, ella le dedicó media hora le dedicó. Le cayó todo el equipo. Barbie, lo que pasa es que cuando una persona se refiere a ti con mentiras, mi amor, tú le puedes dedicar 2 horas defendiendo lo tuyo. Porque Alexandra dijo que ella se va de los lugares, mi amor, por la puerta de atrás. Que está deportada. Dice que deportada. Dice que esto, mi amor, eso hay que defenderlo. La gente, ¿okay? dice que Jessica ganó, pero yo no creo. Porque sí, yo te voy a decir una cosa. Que Alexandra no tiene nada en la cabeza. Claro que tiene. Cuando Alexandra levantó un proyecto que Mozart la para, sí, que después que se despegó de ella, ella la que cantaba. No ha vuelto a levantar cabeza. Ella era la que cantaba. Y después de eso, ella le robó todo el sonido al tipo y agarró y puso un país boca para arriba. Y ahora el país está boca para arriba otra vez. Tamara, yo te voy a decir algo también. Puede ser que ella se haya ido más profundo, porque acuérdate que Alexandra es comadre de Alofoque. No. Sí, pero Alexandra es inteligente. Por eso no, mi amor, porque venir un texto como ese que puso la Alexandra, de que te votan, eres deportada, eres todo eso. Ella está en sonido. Esto no fue ella que lo escribió. Señora, no ella... fue ella que lo escribió. Sí, no, de fue seguro ella. Fue el jefe de esta. Fue Santiago, sí. Porque tú no viste que te puso como en dominicano. ¡Claro! Déjeme decirles algo que Jessica no aclaró, o no sé si en los 48 minutos de la respuesta lo dijo y yo no lo vi. Jessica no fue deportada porque ella no está nacionalizada en República Dominicana. Su nacionalidad es venezolana. ¿Qué y pasa? También ella vino. Ella trabajaba en Estados Unidos con visa de turista. Y se le venció el permiso. Entonces la mandaron para acá, ¿verdad? Pero si hubiese sido deportada, la hubiesen mandado a Venezuela. ¡Claro! La mandaron para acá porque es residente dominicana. O sea, ella por ese punto. Lo único que hay que ver, si Alexandra, mi amor, es ciudadana dominicana. Eso es lo que hay que ver. Hay que revisar. Para ella saber, mi amor, si paga impuestos y si puede estar metida aquí. Eso es lo que hay que averiguar contigo. Que sí, mi ¡cállate amor. Tú! Ay, Dios. Y debo defender a Alexandra porque si Alexandra tanto tiene... lo defiende ahora. Si Alexandra tiene biopolímero, Jessica también tiene biopolímero, mi amor. Pero, mi amor, ahora, no era Alexandra, es igual. No era necesario. Porque Jessica no se fue a la personal. Tú te fuiste a lo personal de una vez, mi amor. No, no, no. Y simplemente, Jessica, mi amor, habló lo que todo el mundo ha dicho. Que las fotos eran mentiras, que esto y todo lo otro. Pero Alexandra, mi amor, le mandó el mensaje de seguro a Santiago. Santiago le mandó el texto. Ella le dio copy-paste y lo subió. Miren, señores, Alexandra, tú puedes decirle que se va a morir, que la va a matar, lo que sea, yo no le importa. Ahora, tú le mencionas su físico y ella se va a meter, mi amor, hasta con el perrito. No, espérate. Y toda esa cirugía que ella se hace, o sea, dan cuenta de que realmente es una persona que es insegura. Físicamente, a pesar bueno, de que pues entonces, es muy inteligente. ¿Cómo diablo era ese demonio entonces antes? Porque si ella tiene era, toda su vida operada. Ella era muy bonita, ella era muy bonita. ¿También es culpa de Mozart? Yo creo que se está dañando con el tiempo. No. Sus rasgos tanto no son... el diablo al hijo que le sacó. No, amor, ella no te va a dejar hablar. Mm. Es una cosita que tú tienes que aprender. Cuando ella le toca, uno se reviste de paciencia. Trae la tijera, amor. Trae la tijera, amor. Y no, espera, dale a ella. Yo no... Tráelas los viernes, que yo vengo todos los viernes. Está bien. Escuchen pero... algo. Este bochinche de Alexandra y de Jessica fue mi alegría en tantos desafíos. Sí, claro que sí. De entre ayer. Y esto porque me mantuvo distraído también. Mm. A veces uno necesita un bochinche para aliviar un poco las cosas feas que mi pasan. Mi vida, ¿significa que a ti no te importó que Romeo Santos pusiera un mensaje de apoyo a la provincia? ¿No te importó, mi amor, que Brea Frank haga eso? No, ¿que Lini Corporán donara? ¿Que Santiago Matías donara? ¿A ti lo que te importó fue ese chisme? Sí. Son muy igualito. Va a tener contenido esta mañana en Esto No Es Radio y aquí también. Por eso, muy y tú vas a tener radio de contenido en la fórmula de también. De 2 a 4 por Supercube.